Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo enseguida a la penúltima sesión del día, pero me gustaría dedicar un minuto a daros las gracias a todos los que habéis venido aquí. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que lo que está pasando hoy aquí supera con creces las expectativas que teníamos allí por agosto, cuando estábamos en Alemania en el programa de formación de coordinadores locales y empezábamos a planear esto. Todavía se puede torcer la cosa, porque todavía queda un rato, pero bueno, que creo que está siendo un éxito, así que muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que lo estéis disfrutando tanto como nosotros y que todo el esfuerzo organizativo haya merecido la pena. Y dicho esto, pasamos a lo que a mi juicio es uno de los platos fuertes del día. Y este no es otro que el clásico y normalmente encendido debate entre economistas austríacos 100%istas, aquí representados por el doctor Bagus, y aquellos defensores de la banca libre, aquí representados por Juan Ramón Rayo. Para que ellos no pierdan el tiempo en presentar su idea de una manera básica, me han pedido que presente o que trace las líneas generales del debate para los que no estéis muy familiarizados, que sepáis un poco por dónde van los tiros. Es bastante curioso porque el debate nace de un punto en común que tienen todos los economistas austríacos, que es que la inversión, cuando no se financia con ahorro real, genera una serie de desequilibrios en la estructura productiva que, tras un periodo de auge provocado por la expansión crediticia, acaba degenerando en crisis y en recesiones económicas. ¿Y qué dicen los 100%istas ante esto? Pues bien, para ellos, la única solución posible a este problema, la única forma de mantener un sistema bancario estable y acorde a los principios del libre mercado es establecer un coeficiente de caja del 100% sobre los depósitos a la vista y equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el dinero que los depositantes dejan en el banco y al que tienen acceso de forma instantánea, ya sea mediante tarjetas de débito o yendo al cajero a sacarlo, tiene que mantenerse en el banco y no ser prestado a terceros. Por otra parte, los defensores de la banca libre, también conocidos como los teóricos de la liquidez, creen que el problema es un poco distinto y ellos ponen el foco, creen que el verdadero causante del ciclo es el descalce en plazo y riesgo, que es algo que siempre resalta Juan Ramón, entre el ahorro y la inversión. ¿Y qué proponen ante esto? Pues bien, ellos creen que con una banca libre sin banco central, la propia competencia empresarial entre instituciones actuaría como mecanismo disciplinador y estas entidades no harían los desmanes a los que nos tienen acostumbrados, se comportarían de una forma más segura, casarían sus activos y sus pasivos tanto en plazo y riesgo de nuevo, y esto pues generaría pues mucha estabilidad o más estabilidad que la que tenemos ahora y no generaría ciclo. Una vez dicho esto, vamos a presentar a los ponentes. Por un lado, tenemos al profesor Bagus. Profesor Bagus estudió en la Universidad de Münster, en Alemania, y al contrario que sus compatriotas, que vienen a España de Erasmus a disfrutar del tiempo libre y de la dieta mediterránea, él vino a estudiar con el que luego fue su maestro y su mentor, que fue Jesús Huerta de Soto. Luego terminó, se volvió a Alemania, hizo su máster allí y se vino a doctorar aquí a España. Su tesis es sobre la deflación, que es una de sus líneas de investigación más importantes. Todo el mundo dice que es una tesis brillantísima. Y cuando la presentó, solo un año después de terminar el máster, empezó a ser profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus alumnos dicen de él que es un economista y un profesor brillantísimo. De hecho, cuentan que cuando empezó a dar clase, y todavía no dominaba el español, se enfadaba mucho consigo mismo porque no era capaz de expresar todas las ideas y todas las cosas que quería enseñar a sus alumnos. Philippe Agus es también escritor, ha escrito un libro que se conoce, que uno de sus libros es Deep Freeze, Iceland's Economic Collapse, que escribió con David Howden, y el más famoso de todos, que muchos habréis oído hablar de él, que se llama The Tragedy of the Euro, ya ha sido traducido a más de 10 idiomas, y tal ha sido su éxito que algunas personas del Mises Institute lo comparan con el famoso libro de Rothbard obra de Rothbard, The Case Against the Fed. Que es, y de hecho, Philippe dice que su intención inicial era titular así el libro, si no me equivoco. The ECB, exacto. Él era el equivalente, pero con el Banco Central Europeo, si no me equivoco.
Philippe Bagus ha sido visiting professor en muchísimas universidades, es uno de los scholars del Mises más jóvenes y participa pues, siempre como lecturer en su universidad de verano. Hasta tal punto es su fama en Estados Unidos que se llegó a rumorear que podría entrar en el equipo económico de Ron Paul cuando se presentó a las elecciones, y el propio presidente del Mises, Jeff Deist, dice de él que es la gran estrella de la nueva generación de economistas austríacos. ¿No? Vale. Pero es cierto, ¿no? Pues, y por otro lado, tenemos a Juan Ramón Rayo, bueno, de sobra conocido por todos. Comenzó sus estudios de economía en la Universidad de Valencia. Le debió parecer muy fácil porque al año siguiente se matriculó también en Derecho. Se graduó de las dos con premio extraordinario fin de carrera. Y además le dio tiempo a ser socio fundador del Instituto Juan de Marián en 2005, pues junto a otras personas que están aquí, como Raquel Merino, Fernando Díaz Villanueva, Antonio José Chinchetru. Luego se vino a Madrid a hacer el máster y el doctorado con Jesús Huerta de Soto, a la vez que era jefe de opinión de Libertad Digital con 24 años, que tiene mucho, mucho mérito. Desde entonces su trayectoria ha sido totalmente meteórica. Es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Escuela de Negocios ISEAD, del Centro de Estudios OMA. Publica todas las semanas en Voz Populi, en Libre Mercado, en El Economista, actualiza su blog. O sea, de hecho, yo creo que Juan Ramón Rayo escribe más rápido de lo que muchos leemos, que es algo bastante... Juan Ramón también ha escrito, hasta el momento, si no me equivoco, 6 libros publicados, coordinado otro y participado en algunos más, y que me corrija si me equivoco, pero tiene en el horno el 7º, el que se publicará pronto, contra la Modern Monetary Theory, si no me equivoco. Casi octavo, bueno. Bueno, además de todo esto, todos sabemos que el doctor Rayo tiene una sesión diaria en Es Radio, es analista de radio, está constantemente en tertulias y debates televisivos, en la Intereconomía, en La Sexta, incluso en La Tuerca, ha llegado a estar. Y también ha estado como participante en Televisión Española, donde lo conocen como Juan Ramón el Breve. Porque tan solo duró un programa antes que los sindicatos pidieran su cabeza y el gobierno se la entregara. Eso es lo más grave. Soraya. Bueno, entonces vamos a pasar ya al debate. Simplemente el debate se va a estructurar en 3 partes. Un primer bloque ético-jurídico, un segundo bloque económico y un tercer bloque institucional. Vamos ya con el bloque ético-jurídico, van a ser turnos de 3 minutos cada uno y luego vamos a abrir el debate para así una forma un poco más espontánea. Entonces, la pregunta a la que se va a tratar de responder en este bloque es que si es válido un contrato bancario a la vista que no le obligue al banco a conservar el 100% del coeficiente de caja. Le doy la palabra al profesor Rayo. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos los asistentes y felicidades más que sinceras a Students for Liberty y a todas las agrupaciones locales por este magnífico congreso que desde luego es esperanzador, estimulante y ejemplarizante. Sobre la cuestión planteada, bueno, yo como socialdemócrata tibio voy a comenzar defendiendo la libertad contractual entre las partes, algo muy típico, ya digo, de los socialdemócratas, frente a la restricción a la libre voluntad de las partes que quieren imponer también muy libertariamente algunos anarcocapitalistas. Y en este sentido creo que... Bueno, efectivamente hay una figura contractual que se llama contrato de depósito, que viene tradicionalmente del depositum romano, y en el contrato de depósito no es que deba haber reserva 100% o reserva fraccionaria, es que la consideración de que el depositario puede tomar las reservas está fuera de lugar a dudas, no puede. En el contrato de depósito no hay que cuantificar las reservas, no se puede tocar el tantúndem, no entra a disposición del depositario. Por tanto, en el contrato de depósito ni reserva 100% ni nada, es decir, simplemente tratar de cuantificar las reservas ya es un error. En el contrato de depósito no se obtiene la disponibilidad sobre el bien depositado. Y ahí no hay ninguna duda y creo que no vamos a discutir sobre este asunto. La cuestión, como planteaba Eduardo, es si puede haber otra figura contractual donde sea una especie de, no sé si de depósito, o no, en verdad no es depósito, una deuda, que sea deuda a la vista,
es decir, donde el acreedor pueda acudir al deudor y reclamarle en cualquier momento que le pague lo que le adeuda. Y mi opinión es que sí, que no hay ninguna imposibilidad de que las partes pacten este tipo de contrato. Es un contrato perfectamente válido, perfectamente legítimo y potencialmente muy funcional para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Y bueno, o sea, es mi posición. Es decir, contrato de depósito por un lado, ahí sí, reserva 100% si lo queremos, no hay cuestión al respecto. De hecho, tocar siquiera una moneda es delito de apropiación indebida, como si en una caja fuerte pues el banquero retira lo que hay dentro de la caja fuerte y lo utiliza para lo que quiera. No puede. Pero fijaos que no hablamos de mantener, lo que os decía, el 100% de la caja fuerte. Es que es obvio que no puede meter las manos en la caja fuerte, haya lo que haya. Frente a otro contrato igualmente legítimo, que puede ser un contrato de préstamo, que puede ser simplemente un contrato de deuda, donde el deudor se comprometa a estar a las órdenes del acreedor. Es decir, que el deudor deba pagar a la vista, a la orden, a la demanda, como prefieráis llamarlo, el dinero que le adeuda al acreedor. Vale, pues el turno ahora mismo es del doctor Bagus. Vale, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. Bueno, voy a empezar con lo que pienso sobre el tema. De hecho, muchos liberales piensan que todo en una sociedad libre, todo acuerdo mutuo voluntario sería válido. En plan, todo vale, que es un poco ingenuo. Porque no vivimos en un vacío legal. Hay instituciones como el derecho que surgen espontáneamente, como sabemos. Ejemplos de contratos de mutuo acuerdo que no son válidos. Ejemplo, un asesinato, ¿no? Es un mutuo acuerdo mutuo. A contrata B para matar a C. Luego B dice, A le paga a B, pero B dice, no lo voy a asesinar. Van a juicio. Y en una sociedad libre tampoco el juez va a imponer el contrato. Un niño de 5 años compra un juguete por 1 millón, pagable 1 millón de euros, pagable en 10 años. Supongo que, aunque sea mutuo acuerdo, libremente pactado entre los dos, el juez no lo va a imponer. O alguien drogado, un adulto drogado, firma un contrato, es durable que si va a imponer o no. Puede haber también incompatibilidad entre las declaraciones de voluntad, ¿no? Tengo un alumno chino y podría darse el caso que yo pienso que he dicho que le voy a comprar... le voy a vender mi coche y él piensa que lo está alquilando. Es perfectamente compatible porque él no habla muy bien español o inglés y yo no hablo chino. Es decir, eso sería inválido también. O cuando el cumplimiento del contrato es simplemente imposible. A vende a B un viaje de ida y vuelta al planeta de Venus para el próximo fin de semana. Y A paga a B 1 millón de euros y B dice luego, pero no funciona mi máquina de BIMIA, se dice, de BIM, la Scotty. La nave espacial. O la nave espacial, al final no funciona. Entonces van al juicio y dice B, pero yo quiero ir. O A dice, yo quiero ir. Imposible de cumplir el contrato. O el ejemplo de A vende a B un círculo cuadrado, lo mismo, ¿no? Apaga y al final no se va a imponer el contrato. Bueno, entonces yo creo que podemos estar de acuerdo que no todo acuerdo mutuo voluntario sería válido en una sociedad libre. Ahora la pregunta es si el contrato de depósito con reserva fraccionaria sería válido. Sí, yo creo que ese es el debate principal. Entonces quería preguntar al profesor Rayo si de verdad considera que el contrato de depósito que existe en la actualidad es uno de esos contratos ilegítimos a los que se refiere el profesor Bagus. Bueno, el contrato de depósito que existe en la actualidad, pues no se sabe muy bien qué es porque es un contrato mal redactado en general. Por tanto, yo no voy a entrar a valorar si los bancos
transmiten información fidedigna a sus clientes o no. Ahora mismo, por lo que quiero debatir es si es posible que se firme un contrato, que no lo llamaría de depósito para evitar la confusión, sino una deuda a la vista. Y a mi juicio sí es posible. Es verdad que, como dice Philip, no todo contrato es válido, hay requisitos para la validez contractual, pero, primero, el hecho de que tengamos un derecho heredado, un derecho consuetudinario, un derecho más o menos formalizado, no quita que, si se cumplen ciertos requisitos, se pueda pactar contra las costumbres. En China no creo que tengan derecho romano y no creo que por eso no puedan pactar pues figuras contractuales donde un liberal encuentre, o un libertario, un anarcocapitalista o un socialdemócrata encuentre que se dan los requisitos esenciales para que haya un contrato. ¿Y cuáles son esos requisitos esenciales? Bueno, pues por lógica, que las partes estén determinadas, es decir, tú no puedes contratar con alguien indefinido. Que el objeto del contrato sea legal, por eso el asesinato, por ejemplo, no entra, porque es un objeto de contrato ilegal, ilícito, que sea definido, o al menos el contrato contenga los elementos suficientes como para que el contenido de la obligación pueda definirse y que sea posible. Y aquí entramos si es posible cumplir un contrato de deuda a la vista. Y el argumento que se suele dar es, si todos los acreedores van a la vez a cobrar sus deudas, será imposible cumplirlo. Y es verdad, bueno, es verdad relativamente, es decir, aun cuando fueran todos a cobrar, podrían cobrar, pero bueno, esto es un debate un tanto más largo, pero es que ni siquiera hace falta llegar ahí. Todo contrato tiene un cierto grado de probabilidad de incumplimiento, todo. Si yo me comprometo a llevarte pues con el coche a Valencia, cabe la posibilidad de que tenga previamente un accidente, me rompa las dos piernas y no lo pueda cumplir. Por tanto, ¿el hecho de que haya una potencialidad de imposibilidad significa que el contrato ha de ser inválido de raíz? No. ¿El contrato de deuda a la vista se puede llegar a cumplir razonablemente bien? Evidentemente sí, y de hecho se suele cumplir la mayoría de las veces razonablemente bien. Por tanto, el hecho de que con una pequeña probabilidad haya un cierto riesgo que las partes además valoren, tampoco estoy entrando a que las partes no sepan qué están contratando o que una quiera contratar un depósito, la otra un préstamo. Las dos quieren contratar una deuda a la vista, las dos pactan una deuda a la vista, las dos conocen el riesgo de la deuda a la vista y ese riesgo evidentemente se puede llegar a materializar. También se puede llegar a materializar el riesgo de que te roben la cosa depositada, de que haya un terremoto y lo pierdas, etcétera, etcétera. Por tanto, riesgos siempre hay. Riesgos de incumplimiento contractual siempre hay. El hecho de que existan riesgos para incumplir no imposibilita el contrato. Y luego, aunque se pactara un objeto imposible, si estuviese especificada la indemnización por incumplimiento, a mi juicio, sería válido el contrato. Es decir, si tú pactas, me llevas a la luna y en caso de que no cumplas me das 1.000 euros, eso para mí es un contrato equivalente a te prometo dar 1.000 euros. Por tanto, aún así sería válido. Las diferentes opciones que hay, ¿no? Una, ya has dicho que no quieres entrar, que es el depositante cree que hace un depósito y el banquero lo recibe como un préstamo, ¿no? De hecho, en la realidad, eso creo que se da en muchos casos, que la gente cree que hace un depósito. De hecho, hay una encuesta del Compton Center, que preguntó profesionalmente 1.000 personas y 74% de los depositantes piensan que el dinero en su cuenta es su dinero, aunque legalmente no es suyo, sino el del banco. Bueno, luego otra posibilidad es que la causa del contrato puede ser incompatible. Si el depositante quiere plena disponibilidad de su dinero, y de hecho muchos creemos que tenemos plena disponibilidad de nuestro dinero en nuestras cuentas, si yo compro un libro y cuesta 30 euros, me da igual si tengo 50 euros en mi bolsillo o 50 euros en mi cuenta. Lo veo igualmente disponible, plena disponibilidad. Subjetivamente creo que tengo plena disponibilidad de este dinero. Yo creo que muchas personas quieren esta disponibilidad.
Entonces, si la gente quiere esta disponibilidad, es incompatible la reserva fraccionaria. Se ve también que no hay un descuento entre el dinero, el sustituto monetario perfecto, el dinero bancario y el dinero en efectivo. Y se ve también en la indignación de la gente cuando hay una corrida bancaria y no reciben el dinero porque ellos creen que debería estar allí. Y luego, incluso si serían compatibles las causas, incluso si aceptáramos esto, es imposible de cumplir el contrato en un mercado libre sin banco central. Yo creo que Philip ha hecho muy buen argumento cuando él dice que él considera ilegítimo un contrato cuando las dos partes no saben lo que están firmando y, de hecho, él acaba de dar un dato empírico de que la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, quería conocer tu postura respecto a que si para ti es un contrato ilegítimo el hecho de que las personas, como parece que ocurre con el contrato de depósito, no saben lo que están firmando. No, bueno, eso es una cuestión sobre la realidad actual. Vamos a ver. Parte de los datos que da Philip son ciertos, pero también son ciertos para, por ejemplo, las obligaciones preferentes. Entonces, ¿las obligaciones preferentes sean un depósito? Pues no. ¿Y hay que tratarlas como un depósito y hay que considerar que hay un error? Hombre, en aquellos casos en los que directamente se haya falsificado la firma y demás, es obvio, porque no concurría ni siquiera la voluntad de una de las partes. Ahora, en aquellos otros casos donde el texto del contrato especificaba más o menos claramente cuáles sean los riesgos, cuáles sean los vehículos de inversión, etcétera, pues hay una zona gris. Yo tampoco voy a decir si es blanco o negro, pero que hay una zona gris. Hay una falta de diligencia debida por parte de una de las partes de informarse mínimamente. Ya no te digo que hay un apéndice en un legajo perdido en una biblioteca que haya que... No, está el contrato que está firmando y que no se lo lee y que no intenta entenderlo. Entonces, ahí obviamente también hay una falta de diligencia debida. No se puede tampoco decir, no, si la gente no sabe lo que firma, no es responsable, porque entonces iríamos firmando todo sin leerlo y sería la estrategia óptima para nunca ser responsables de nada. Pero, por tanto, eso sobre ese asunto. Luego, el contrato de deuda a la vista sí es posible de cumplir. Las deudas se pueden pagar o con dinero, o con compensación, o por novación, o por confusión. O por condonación, pero bueno, dejemos esa de lado. Es decir, la única manera de pagar una deuda, de saldar una deuda, no es dando dinero. Es verdad que si hay mayor cantidad de deudas en el mundo que dinero disponible, no todas las deudas se pueden pagar en dinero, pero es que ni siquiera hoy las deudas se pagan en dinero. Las deudas hoy se saldan por compensación especialmente. Y en la medida en que las deudas se pueden pagar por compensación, no hay ninguna imposibilidad a priori de que un saldo de deudas a la vista muy superior a la cantidad de dinero se impague. Pero es que además este argumento también se podría extender para las deudas a un día, para las deudas a un mes, porque no seremos capaces de movilizar todos esos saldos monetarios para saldar esas deudas. Pero es que no es necesario movilizarlos. Las deudas, si yo te debo a ti 100 y tú me debes a mí 100, pues no nos debemos nada. Y podemos pagar esas deudas aunque no tengamos ni un solo euro en el bolsillo. Por tanto, que a lo mejor las deudas a la vista se pueden llegar a impagar, por supuesto, como se pueden llegar a impagar las deudas a 30 años, a 10 o a 5, pero no existe una imposibilidad a priori de, como hay deudas a la vista sin que estén respaldadas al 100% por un saldo de tesorería, esas deudas no se van a poder pagar. Eso no es verdad. Y en el extremo es que incluso una deuda se puede pagar refinanciándola. Estamos hablando de una deuda, no estamos hablando de un depósito. En el depósito, obviamente, si tú no tienes el dinero, estás incumpliendo. En la deuda, no. La posibilidad de refinanciar una deuda siempre está ahí. Y, por tanto, aunque hubiese millonadas de deuda, no habría una imposibilidad a priori de impagarlas. Nos quedan 2 minutos para una última intervención. Doctor Babos. Perfecto. Pues otra vez, si la gente quiere la plena disponibilidad de su dinero, es imposible. Pero, si no la quiere... Es imposible cumplir el contrato si el banco tiene reserva fraccionaria. Luego hay la otra opción, que es el contrato aleatorio, que ahí la persona no es un banco, sino un inversor. Como un contrato aleatorio es como una lotería, ¿no? Aleatoriamente si te toca o no. Entonces podemos imaginar una lotería, podemos llamarla... ¿Hay una lotería privada en España? No. La 11. La 11, vale. La 11 vende billetes a 1 euro y dice que
puedes ir en cualquier momento para canjearlos y en ese momento vamos a ver si te toca. Si te toca, recibes un euro y un interés del 1%, 1,01 a un año. Y si no te toca, pues tienes porque a lo mejor muchos vienen el mismo día, tienes mala suerte, entonces no te toca nada. Entonces, ahí simplemente puedo comprar 100 billetes y si tengo suerte me toca o no me toca. Aquí no veo ningún problema en este contrato tampoco. Pero yo veo, no creo que muchos lo harían y está claramente contra la naturaleza del dinero. Porque el dinero es para reducir la incertidumbre del futuro y el contrato aleatorio no... Y por eso tenemos dinero en nuestro bolsillo para reducir la incertidumbre del futuro en el equilibrio. No necesitamos tener dinero. El contrato aleatorio está en contra de esta función del dinero. Yo he leído vuestra tesis sobre el contrato aleatorio, pero primero, creo que no existe solo la opción del contrato aleatorio. Creo que existe la opción de préstamo a la vista, de deuda a la vista, sin necesidad de que sea préstamo, que son figuras contractuales que también permitirían llegar a algo parecido a pues una deuda, un pasivo bancario que no tenga un saldo de tesorería 100% detrás. Por tanto, no hay por qué reducirlo al contrato aleatorio. Aunque el contrato aleatorio no fuera un buen modo de canalizar eso, podría haber otras figuras que son además las que creo que los que defendemos la banca libre creemos que es como se canalizaría esto y como históricamente se ha canalizado. Pero es que además en el tema del contrato aleatorio, a ver, que el contrato aleatorio dependa de la probabilidad no atenta necesariamente contra la naturaleza del dinero. Si la probabilidad es extremadamente alta, la incertidumbre es muy baja. Es decir, si me dices, depende del azar, pero tienes el 99,9% de probabilidades de cobrar. Pues entonces, sí, es aleatorio, pero es bastante cierto. Pero es que incluso la gente suele utilizar como medios de pago activos que no son ciertos. En la última crisis hemos visto que se ha utilizado incluso como medios de pago las cédulas hipotecarias, que no digo que es algo prudente financieramente ni algo recomendable dentro de un sistema financiero funcional, pero yo no prohibiría eso. Es decir, si nos ponemos a prohibir todo lo que creamos que no es funcional, en lugar de permitir que sea la competencia de mercado lo que castigue o premie lo que es funcional o lo que no, pues al final nos quedamos pues con el sistema financiero que a mí me parece que hay que diseñar porque creo que funciona bien, que al final es una planificación centralizada del sistema bancario, al margen incluso de los principios generales del derecho, porque es que aquí estamos hablando no de algo que vaya en contra de principios generales del derecho, sino algo que encaja en principios generales del derecho, como creo que no funcionará correctamente desde un punto de vista económico, restringirlo. Y eso es peligroso. Por tanto, contrato aleatorio no tiene por qué ser la única base de la deuda a la vista y, aunque lo fuera, no veo que ello vaya en contra necesariamente de la naturaleza del dinero, como no lo va pues un depósito a 3 meses, que mucha gente lo utiliza también como saldo de tesorería prácticamente. Tenemos que pasar al bloque siguiente. Si quiere añadir algo más el profesor Bagús, porque tuvo un turno menos... Solo que el préstamo a la vista es un equivalente a un depósito, con lo cual todas las implicaciones... Quiero decir, lo que no podéis es decir, el depósito y el préstamo no son el mismo contrato, porque en el préstamo uno pierde la disponibilidad y el otro la gana, y en el depósito no. Y luego, cuando se plantea la posibilidad de un préstamo a la vista, decir que es el mismo contrato, justamente porque, como habéis argumentado muy bien antes, no son el mismo contrato, un préstamo a la vista no es un depósito a la vista. En un préstamo a la vista, tú tienes un derecho de cobro frente a tu deudor. No tienes el derecho a que el deudor mantenga el tantundem, el 100% de las reservas, permanentemente allí. Por tanto, son figuras contractuales con finalidades distintas. Incluso desde el punto de vista del riesgo, puedes decir que el préstamo a la vista es más arriesgado que el depósito a la vista. Un préstamo siempre tiene plazo. Esperaba que saliera este tema. No es verdad que un préstamo siempre tenga plazo. Sí. No. Es que no es verdad ni en el derecho romano. En el derecho romano se pueden pactar préstamos sin plazo. Y si no se pacta un préstamo sin plazo, el derecho romano entiende que el préstamo es pagadero a la vista.
Es decir, que el acreedor puede exigirle al deudor en el momento que quiera que pague cuando quiera. Pero es que, más, en un préstamo puedes tener un plazo que sea posdeterminado. Es decir, un préstamo a la vista no es que no tenga plazo, es que no tiene un plazo definido a priori, pero sí lo define a posteriori, porque cuando el acreedor le dice págame, ese es el plazo. El plazo es en este momento. Luego, tú puedes articular un contrato de préstamo que sea a todos los efectos igual al préstamo a la vista, que es un préstamo a 100 años con cláusula suspensiva. ¿Suspensiva en qué sentido? Le das al acreedor la posibilidad de suspender el contrato en el momento en el que él quiera, y eso el derecho romano también lo admite. Por tanto, un contrato a 100 años con préstamo a la con cláusula suspensiva es equivalente. Y luego, y por último, es verdad que las dos grandes categorías de contrato real dentro del derecho romano son el contrato de depósito, para lo que nos afecta, el contrato de depósito y el contrato de préstamo, pero no son esas las únicas figuras contractuales que existen. Las obligaciones en el derecho romano surgen de las promesas verbales, de las promesas escritas, de los contratos reales y de los contratos personales. Una promesa verbal, las stipulatio, que eran las estipulaciones, que eran la forma estándar de contraer obligaciones en Roma, permite perfectamente, con plazo, sin plazo, hacer lo que dé la gana. Una estipulación permite, respetando, obviamente, pues la voluntad de las partes, etcétera, permite pactar lo que se quiera. Y, por tanto, una deuda a la vista, por eso decía que no solo es depósito y préstamo, deuda a la vista, yo te prometo que te voy a dar 100 cuando tú me lo pidas. Eso es un contrato perfectamente válido y es un contrato de deuda a la vista y es al final lo que hacen los bancos. Pues un préstamo donde no hay un plazo mínimo implícito no tiene ningún sentido. Incluso si yo te presto un DVD y no pactamos plazo, al menos implícitamente tiene que darte tiempo a verlo. Entonces siempre hay un plazo. Pero, a ver, pues primero, podría ser un plazo de un segundo. Pero no puedes ver el DVD en un segundo. ¿No puedes ver? El DVD en un segundo. Devolver. No lo puedes ver. Pero ver. El DVD. Yo te presto un DVD y no pactamos plazo explícitamente, pero implícitamente hay un plazo. Que al menos sí, el plazo tiene que darte tiempo para verlo. A lo mejor sabemos que nos vemos en una semana, entonces implícitamente me lo vuelves en una semana, aunque no hemos fijado ahora explícitamente. Pero yo puedo pactar contigo. Te doy 100 euros y me los devuelves cuando yo te lo pida. Eso porque no es un contrato válido. El plazo está definido. Es un plazo incierto, pero estará definido. Porque tiene que haber un plazo mínimo para mí para utilizar el dinero. Bueno, es que a lo mejor no tiene ningún sentido. Si lo vuelves, si un segundo me lo pides a volver, no puedo hacer nada. Pero es que a lo mejor no lo hay. Para verlo y bien de consumo, un segundo lo miro. No estoy diciendo... Ahora no estoy hablando de un préstamo un segundo. Estoy diciendo, te presto 100 euros y tú me lo devuelves cuando yo te lo pida. Ahí puedes tener perfectamente un plazo mínimo para tú usar el bien, porque no sabes cuándo te lo voy a pedir. Pero hay un plazo mínimo. No lo puedes pedirme en un segundo. Lo puedo pedir cuando yo quiera, que eso es la deuda a la vista. Pero no puedo hacer nada en un segundo. Imagínate que te digo, te presto 100 euros... Y cuando yo te lo pida, me lo devuelves con un plazo de posterior de preaviso de un día. Eso sería válido, porque eso lo hacen muchos bancos también y operan así. Pues en un día no puedo hacer nada con el dinero, a un segundo se pueden hacer muchísimas cosas. El high frequency trading es que son milésimas de segundo para ganar muchísimo dinero. Por tanto, que no se puede hacer nada con dinero. No se puede hacer nada a lo mejor que nos gustaría a nosotros, pero desde luego se pueden hacer muchas cosas con micras de segundo. Y, por tanto, pero la cuestión es, ¿por qué yo, un contrato, te doy 100 euros y me los devuelves cuando yo te lo pida? O, otro contrato equivalente, prometo que te daré 100 euros cuando tú me lo pidas. Tú no me has dado nada, es simplemente que yo me obligo a mí mismo, porque me da la gana, a darte a ti 100 euros cuando tú me lo pidas. ¿Por qué? ¿Ese contrato atenta contra la voluntad de las partes o contra los principios generales del derecho? No, es un regalo, me regalas 100 euros y ya está, no hay ningún problema. Pero es que los bancos hacen eso. Los bancos compran promesas de pago a otra gente a cambio de sus promesas de pago. Yo tengo una promesa de pago, o sea, Eduardo me debe 100 euros,
y tú me dices, te compro esa promesa de Eduardo a tu favor a cambio de una promesa de pago contra mí. Entonces, ahí no hay ni siquiera préstamo de dinero, de entrada de dinero en el banco. Lo que hay es un intercambio de promesas de yo te daré 100 a cambio de que Eduardo, que me tenía que dar a mí 100, te los dé a ti. Y todo eso yo creo que es perfectamente válido y perfectamente legítimo, aunque sea a la vista. Pagaré, son legítimos, sí, sí. Vale, pues entonces estamos de acuerdo. Bueno, se ha alargado un poco más de la cuenta esta parte. Vamos a pasar a la segunda parte, que yo creo que se puede fusionar con la tercera porque vamos un poco cortos de tiempo. En esta parte va a ser un debate económico e institucional y se tratará de responder a las siguientes preguntas. Que ¿cuáles son los efectos económicos de la reserva fraccionaria si necesariamente tiene que causar ciclo? Y en un mercado libre, ¿qué tipo de banca tendería a preponderar? Le cedo la palabra al doctor Bagús. Primero quería decir algo sobre el descalce de plazos, que en sí no es ningún problema de no plantea ningún problema de coordinación para la economía. Con la teoría de capital se ve fácilmente, ¿no? Si tenemos Robinson Crusoe y Villanes en su isla, Robinson presta moras para 10 días, un plazo de 10 días de Villanes, empieza un proyecto de 20 días, descalce de plazo, ¿no? Presta para 10 días, invierte para 20, si todo va bien. Claro, después de 10 días lo tiene que renovar el contrato, el préstamo, pero no hay, a priori no hay ninguna, no dice ninguna imposibilidad que Villanes lo renueve el préstamo. De hecho, Robinson solo lo va a hacer el descalce del plazo si piensa que lo va a poder renovar. Es decir, Robinson tiene que predecir los ahorros futuros de la sociedad. Y claro, si entran más personas, no solo Villanes, sino otras personas, después de 10 días lo puede renovar con otra persona. Es decir, no hay ningún problema. El problema surge cuando hay un descalce de plazos excesivo por el intervencionismo, por el Banco Central, que da garantías al descalzador, al banco, o el gobierno lo rescate en problemas, o la reserva fraccionaria, la expansión crediticia que crea más dinero en el futuro, lo que hace más fácil la renovación. Entonces, ahí no hay problema, pero con la banca con reserva fraccionaria sí, porque ahí se da un préstamo aunque nadie ha ahorrado. En el caso de Villanes, sí, Villanes ha ahorrado para 10 días y posiblemente va a ahorrar otra vez para 10 días, pero cuando la banca con reserva fraccionaria crea nuevo dinero, sustitutos monetarios perfectos, nadie ha ahorrado, y si con ese dinero la gente invierte, pues hay una descoordinación entre el consumidor o los ahorradores y los inversores. Los consumidores ahorradores siguen consumiendo en el mismo ritmo como antes y se ha creado más dinero y se ha empezado un proyecto adicional de inversión, y pero el número de los proyectos de inversión factibles está limitado por los ahorros reales de la sociedad. Entonces, eso es la teoría austríaca del ciclo económico. La expansión crediticia lleva a la crisis, a la hoja artificial y luego a la recesión. A ver, yo obviamente a partir de aquí voy a hablar de reserva fraccionaria como deudas a la vista no respaldadas al 100% por caja, porque ya he dicho que la reserva fraccionaria dentro de un contrato de depósito pactado por ambas partes no es legítima. Por tanto, no voy a hacer una defensa de eso ni de sus consecuencias económicas. Ahora, si un banco emite deudas a la vista, billetes a la vista, por ejemplo, y esos billetes no están respaldados al 100% por oro, ¿eso genera necesariamente ciclo económico? No. Generará ciclo económico en tanto en cuanto, en lugar de oro, haya activos a largo plazo. Es decir, en tanto en cuanto haya descalce de plazos. Por eso ya de entrada, cuando los defensores del 100% dicen que el descalce de plazos no es un problema y la reserva fraccionaria sí, la reserva fraccionaria en todo caso será un problema por el tipo de activos que haya en el lado del activo del balance. Ellos dirán que cualquier activo es un problema
Y lo que yo estoy diciendo es que no cualquiera, yo y los teóricos de la liquidez, no cualquier activo es un problema. ¿Y qué tipo de activos no son necesariamente un problema? No necesariamente generan ciclos económicos. Pues básicamente toda deuda comercial que tenga detrás bienes finales en alta demanda. Si nos vamos a la ley de Say, que creo que es uno de los fundamentos que compramos los economistas austriacos, ¿de dónde viene el poder adquisitivo? ¿De dónde viene la capacidad para comprar? No viene del dinero que haya, viene de las mercancías que estén producidas. Por tanto, si hay mercancías producidas, eso ya es ahorro. Si yo he generado mercancías y no las estoy consumiendo, sino que las estoy poniendo a la venta para los consumidores, yo estoy ahorrando. ¿Por qué? Porque podría autoconsumir esas mercancías. Y esas mercancías que son ahorro, por tanto, pueden servir de base para generar medios de pago que se dirijan a comprar esas mercancías. Y ahí simplemente habrá un pago por compensación. Los medios de pago generados a partir de mercancías se cancelarán con la venta, con el valor nominal de la venta de las mercancías. Activo, pasivo, se cancelan. ¿Que esto puede dar lugar a descoordinaciones? Desde luego, todo uso de crédito en la sociedad puede dar lugar a descoordinaciones. Ahora, de la misma manera que en general creemos que el crédito puede ser potencialmente muy útil, también potencialmente muy devastador, en este caso también esa posibilidad de crear medios de pago, que no dinero, medios de pago contra activos líquidos, también es potencialmente muy útil y potencialmente muy coordinadora. Por tanto, sí, entraña riesgos, pero también beneficios importantes. Pero vamos, que básicamente, si el banco o cualquier emisor, es que fijaos que en un empresario, si un empresario emite un pagaré a la vista, no le exigimos al empresario que tenga el 100% del dinero respaldado. Ahora, si un empresario se pone a emitir pagarés a la vista y tiene inversiones a 50 años, pues obviamente habrá un problema. Ahora, si ese empresario lo que tiene es saldos de tesorería y mercancías, por ejemplo Inditex, que se las quitan de las manos y que hay una rotación inmensa de esas mercancías, pues obviamente no va a haber problema con eso. O normalmente, en la mayoría de los casos, casi siempre, no habrá problemas. ¿Que pueda haberlos? Que sí, pero de la misma manera que en los préstamos a 30 años puede haber problemas y no por eso los queremos prohibir. Antes de darle el turno al profesor Baús, creo que hay algo interesante que se puede clarificar, que es cuando el profesor Rayo hablas de emitir por la parte del pasivo unos billetes respaldados por unas deudas comerciales a muy corto plazo y de pago seguro, o sea, de cobro seguro, ¿cómo se eligen las deudas que son suficientemente seguras? Quiero decir, ¿habrá que analizar acreedor por acreedor? Claro. Es que, a ver, esa es la función del banco. Es decir, obviamente si no entendemos que a eso se dedica el banco y que el banco es una empresa y necesita de función empresarial y de un empresario que esté valorando riesgos, valorando activos, valorando qué pagares se pueden pagar, cuáles no, cuáles están bien garantizados por mercancías o no, obviamente vemos la banca como, bueno, estos son unos parásitos que están aquí sin ninguna función, que lo que hacen es hacer algo que podría hacer un burócrata perfectamente, porque al final es, bueno, meter el dinero en un sitio, guardarlo con la policía y emitir sustitutos monetarios del dinero que está depositado y a correr. Por tanto, ¿qué necesidad hay de que eso sea privado? No digo que esto lo digan los defensores del 100%, ni mucho menos, pero desde luego sí lo dicen, por ejemplo, otros defensores del 100% que están en la MMT o que están en el post-keynesianismo, que te dicen esto de que los bancos creen dinero, qué barbaridad, esto es un privilegio gubernamental, porque además no vale para nada que los bancos creen dinero, es una función estéril y lo puede hacer perfectamente el Estado. No puede hacerlo, de la misma manera que no puede hacer otras actividades empresariales, eso es una actividad empresarial. Y se ha visto con las cajas de ahorro, se ha visto con el ICO, que el Estado no sabe discriminar buen y mal crédito. Y esa es la función básica del banco. Entonces, esto es como decir, ¿cómo un banquero va a discriminar buenos deudores de malos deudores en hipotecas a 30 años? Pues bueno, es que esa es su función. Pues va varias cosas. Dices que los bienes están en proceso productivo, todavía ya son un ahorro. Bueno, entonces se podría mantener que todo el proceso productivo sería un ahorro, que eso era, pero es el ahorro. Ahora, desde el principio, no es cuando están ahí para ser vendidos, sino desde el primer momento ya hay el ahorro. Entonces, desde el primer momento también se podría hacer una expansión crediticia, si sigo tu lógica.
Y los tipos de activos, no digo que son totalmente irrelevantes, pero si imaginamos una empresa que antes no se descontaba sus letras con expansión crediticia, ahora lo hace, si liberan fondos que antes no tenía, ahora tiene más liquidez, ahora tiene más dinero, entonces lo puede invertir esta empresa. ¿Dónde lo invierte? ¿Dónde le da más rentabilidad? ¿Y dónde le da más rentabilidad? Probablemente en un proyecto más a largo plazo, ¿no? Entonces, esto no, que solo se descuenten letras a 30 días no restringe que el dinero al final, el nuevo dinero creado por la expansión crediticia, empieza financiando proyectos de larga duración. Y también el mercado de crédito está conectado, ¿no? Si inyecta más dinero a corto plazo en el mercado de crédito, también afecta a los tipos de interés a largo plazo. Sí, pero que ahí el problema es el descalce. Otra vez, el descalce en sí no es un problema. Porque, pero estás diciendo que el problema es invertir a largo plazo saldos de tesorería. Sí. Eso es el descalce. Tú puedes tener un préstamo a largo plazo de 30 años, tú puedes tener tu equity, tu capital, sí. Y ahora se liberan fondos, ¿no? De repente tienes más liquidez y lo puedes invertir ahí donde hay... donde hay más rentabilidad. Eso puede ser a largo plazo, un proyecto a largo plazo. Y otra vez se puede renovar el mes siguiente emites otra vez las letras, lo puedes renovar 30 años. Pero entonces el problema es el descalce. Es decir, si el problema es una deuda que está renovando durante 30 años para financiar inversiones a largo, estoy de acuerdo que eso es un problema. Es un problema porque no se dirige a financiar bienes de consumo en alta demanda, sino que se dirige a financiar inversiones que van a proporcionar los bienes de consumo en el futuro. Entonces, claro, tú estás creando poder adquisitivo presente para bienes que ni siquiera existen hoy. Y eso sí que es un problema. Ahora, generar poder adquisitivo para bienes que se han acabado de crear y que ya están a la venta, es que tienes oferta de bienes y demanda de bienes. Por tanto, eso me puedes decir que evita la deflación y que entonces lo puedes considerar inflacionista. Vale, pero, es decir, estabilidad de precios se puede definir como inflacionista, pero no necesariamente. Es decir, al final estás aumentando la velocidad de circulación del dinero, por decirlo un poco más en jerga económica. ¿Un aumento de la velocidad de circulación del dinero es necesariamente inflacionista? ¿Es necesariamente generador del ciclo económico? Yo creo que no. El problema es que no hay un aumento en los ahorros reales. Sin embargo, se empieza un nuevo proyecto de inversión. Pero gracias a la expansión crediticia del banco que ha descontado la letra. Yo no estoy en contra de descontar una letra si es con ahorros reales que tiene el inversor o el banco, ¿no? Que el banco recibe un depósito a 3 años y con este dinero descuenta una letra. No hay ningún problema, pero si crea nuevo dinero... Pero es que entonces, es ahorro real. Es decir, el que tiene un billete de banco y no lo cobra, está ahorrando. Se ha creado un nuevo sistema monetario perfecto y simplemente por crear un billete nuevo o un depósito a la vista nuevo no se ha creado más ahorro real que existía antes. Pero es que hay más mercancías que antes. Se han creado más mercancías y eso es más ahorro. Y es más ahorro líquido, además, en forma líquida. Otra vez, el ahorro está al principio del proceso productivo. Luego, al final, salen los bienes. Pero que no lo puedes al principio ahorro no lo puedes monetizar hasta el final. Es decir, si yo te digo... trabaja para mí, ¿bien? Y no te voy a pagar porque no tengo ahora dinero. Y hasta que no hayas terminado tu trabajo, no te voy a dar parte de tu producción. Yo soy el empresario, tengo la idea y tú eres el trabajador. Y yo no tengo capital, soy un empresario sin capital. Y te digo, trabaja para mí. Obviamente tú estás ahorrando desde el principio, pero yo no puedo monetizar ese ahorro hasta que no esté la mercancía para venderla. Porque te digo, vale, sí, voy a monetizarlo y te voy a dar el equivalente, vale, por una unidad de mercancía futura. Y tú me dirás, vale, págamela. No está aquí la mercancía futura. Ahora, una vez esté ahí la mercancía, yo ese ahorro, que será ahorro tuyo porque aún no te habrás cobrado, sí lo puedo monetizar. Sí puedo decirte, ten esta deuda y con esta deuda me puedes reclamar la mercancía y te podrás cobrar y tendrás mercancía y deuda que se cancelan y se acabó la operación. Pero eso no quita que la expansión crediticia con las letras
lleva una descoordinación. Sí, claro, sí, lo puedes, el hecho que me puedes pagar con una letra, si está descontado con ahorros, no hay problema. Es tu ahorro. Sí, pero si lo descuenta, si yo me das la letra, yo lo descuento con el banco y está respaldado por ahorro, no hay un problema. Yo entiendo tu argumento de este ejemplo, que solo me puedes pagar si está cerca del final del proceso productivo. Pero yo creo que eso afecta al argumento en cuestión. O sea, puede haber expansión crediticia insostenible usando letras para financiar bienes que no son de consumo. Efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿puede haber expansión crediticia sostenible utilizando letras, pagarés o lo que queramos, deudas a la vista, para financiar la circulación de mercancías una vez producidas y no generar eso ninguna distorsión? Totalmente, vamos, que esa es mi opinión. Bueno, pues no tenemos, yo por mí estaría aquí toda la tarde, pero no tenemos tiempo para más. No sé si alguno que entró como 100%ista salió como teórico de la Profesor Bastos, no hay tiempo para preguntas. ¿Las puede hacer usted fuera? Bueno, una, para el profesor Bastos sí hay tiempo. Tiene Samu. ¿Quiere comentar algo? No, solo una pregunta. Que no entendí yo en mi tosquedad. Es decir, Si me hace el profesor Rayo un préstamo a la vista de 100 euros, no tengo que tener yo siempre 100 euros en la cartera por si le aparece. Entonces tengo que tener 80 y 20, por ejemplo, en deuda de Gowix, por ejemplo, o Caramelos Fiesta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? Tiene que darme un plazo para hacer líquido esos 20. Una cosa es que por prudencia tú tengas que tener activos líquidos. ¿Cuánto tendría que tener? Bueno, si tú me debes... Bueno, a ver... ¿Cuánto tengo? El mes que viene tengo que hacer frente a un pago de la matrícula. ¿Cuánto es prudente que yo tenga en líquido para poder hacer frente con seguridad a ese pago de la matrícula? El pago de la matrícula. Bueno, o no, pero lo puedo invertir en un depósito a un mes. El profesor Rayo está poniendo un plazo. Ya dice, la semana que viene tengo que, ya sabe que, no es a la vista lo que está usted diciendo, lo que estás diciendo. Quiero decir, ¿cuánto tengo que tener para gastos sanitarios inciertos? A ver, no es incierto. Es mi reserva y es empresarial también. Pero tú me prestas 100 euros. Ahí a la vista, cuando vienes por la calle, me coges los 100 euros. O sea, quiero decir, yo para no incumplir tengo que llevar 100 euros en la cartera, siempre. Si no, entonces, ¿cómo hago? Tienes que tenerlos cuando tú me los pidas, ¿no? Cuando antes. Cuando me los pides, y si me pides en la calle, me los pides. Pues por eso los bancos. Tienes que tener los 100 euros en la cartera. Por eso los bancos mantenían una cierta reserva, porque decían, no todo el mundo va a venir a la vez. Pero algunos sí pueden venir. A ti no te valdría que yo te volviera 90. Ya te pagaría el resto. Porque el resto entonces ya implica un plazo. Dice, te lo tienes que darme mañana a las 12. Entonces tengo un plazo de 24 horas. Entonces ese es el plazo de crédito. Me tienes que poner algún tipo de plazo o algún tipo de previso. No, el plazo es cuando tú me lo pidas. Cuando tú me lo pidas. Ese es el plazo. Entonces tengo que llevarlo a la cartera siempre. No, porque no todo el... A ver, si la gente presta dinero a la vista no es para volverlo a pedir de inmediato, entonces sería absurdo. Entonces, de inmediato habrá que fijar algún tipo. Una cosa es que existe la posibilidad de que todo el mundo venga a pedirlo a la vez, pero esa es una posibilidad remota y muy improbable. A mí, tú me prestas el coche a la vista o 100 euros a la vista. Yo lo entiendo. Me lo puedes reclamar cuando quieras. Dice que yo tengo que llevar siempre 100 euros en la cartera por si acaso me encuentro. A ver, si yo te debo a ti 100, le debo al otro 100, le debo al otro 100, le debo al otro 100 y le debo al otro 100, es decir, debo 1000... y se lo debo a 100 personas, por ejemplo, ¿tengo que tener las 1000? No. ¿Por qué? Porque me vendrá uno y me pedirá 10. Aunque tenga 100, probablemente no me vayan a venir todos a la vez. Por tanto, sí tendré suficiente para atender el ritmo regular de... Eso es regular, eso es... Pero en cuanto me aparezca el quinto, ya entro yo en default. Y ya me puede denunciar por no tener el dinero a la vista. Vale. Tendré que tener el 100%. Como quien debe dinero a 30 años... Como quien tiene dinero a 30 años... Como quien debe dinero a 30 años y puede no pagar su deuda. Y puedes ir a los juzgados y puedes entrar en default. Bueno, sí, pero que todo eso entra dentro del contrato de deuda a la vista. Bueno, tenemos que finalizar ya. Hay un descanso de 15 minutos antes de la siguiente conferencia, que es la última ya. Muchas gracias a todos.